va a funcionar el CFI? Es un centro de formación integral que depende de la Dirección Provincial de Escuelas, del Consejo Escolar. El CFI vendría a ser el secundario de la Escuela Especial 501. Entonces va a funcionar con todos los talleres que ya se llevan a cabo. Es la continuidad, talleres de huerta. Ayer estuvimos viendo las obras con la vicepresidenta Gabriela Michetti. Va a funcionar huerta, vivero. Van a tener talleres de cocina, talleres de carpintería. O sea, es la marroquinería, cueros. O sea, es la continuidad de todo lo que ya vienen haciendo los chicos. Como se sabe, llegado como cualquier colegio, llegado, terminado en la edad primaria, pasan al secundario. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Es darle una formación. Es enseñarles una tarea para desempeñarla. Y si Dios quiere, después es poder incluirlos en nuestro taller protegido o en cualquier trabajo donde ellos se puedan trabajar como cualquiera de nosotros, porque ya tienen una formación. La obra, nos dijeron ayer que nos estarían entregando, que le estarían entregando a la Dirección Provincial de Escuelas en 30 días. Además, están trabajando en otro proyecto muy importante. Sí, estamos trabajando y ya vamos con los pasos bastante avanzados en lo que es el taller protegido y, si Dios quiere, más adelante, el centro de día, que tanta falta nos hace. Siempre, como lo hablamos muchas veces, siempre que sea un lugar para que las personas también tengan cierta dependencia. El taller protegido lo sabemos que es algo para que ellos tengan un trabajo, un oficio. Nosotros queremos darle el vuelco de decir, bueno, tengan su propia dependencia económica, de moverse, de poder trabajar tranquilos. La verdad que es una deuda el taller protegido. No existe en Pinamar. No existe. Hace mucho tiempo se había formado una comisión para formar un taller, tener un taller protegido. Se había el lote y eso quedó en la nada. Entonces nosotros ahora nos volvimos a hacer de ese lote que estuvo tantos años abandonado, junto al Consejo de Discapacidad, a la ONG de Patricia Niño. Ya tenemos pasos avanzadísimos. ¿Con qué fondo se va a construir este taller? Con el Fondo Afectado de Discapacidad. Todos saben, esto es para los contribuyentes y para todas las personas que ven reflejada en la factura que dice por discapacidad. Bueno, esto es la contribución que hacen todos los pinamarenses. Entonces ese dinero va a ir a la construcción del taller protegido, aparte que ese dinero también es para emergentes, también se ayudan a un montón de familias, se trabaja en todo lo que es la parte de concientización sobre la discapacidad. Es un fondo que va a ir justamente a eso. Ese fondo únicamente se puede tocar, se puede usar para las personas con discapacidad o para fines como esto. Ya lo hemos usado para compras de prótesis, de medicación, traslados, y todo esto va, obviamente, con facturación, con pedido de un profesional, y ahora se va a usar una parte del fondo, que se aclare la otra, va a seguir para estos usos, para la construcción del taller protegido. Ayer la vicepresidenta dijo que el 67% de las personas con discapacidad la han adquirido a lo largo de su vida. ¿Hay alguna estadística aquí en Pinamar? Sí, nosotros tenemos ya de por sí un censo que no existía, que hace 2 años no existía, cuando nos hicimos de la coordinación del área. Habían 100 personas, o sea, censadas. Pinamar tenía 100 personas discapacitadas. Nosotros fuimos y llegamos a las 972 familias que tenemos hoy. Es muchísimo. Nosotros tenemos un 40%, entre un 40 y un 50% de discapacidad adquirida. Nosotros tenemos en Pinamar más nacimientos y eso se está notando mucho más. Tenemos ya patología de base, como le decimos nosotros, desde nacimiento. Adquirida, sí, por accidentes, por distintas enfermedades tenemos también. Pero hoy por hoy a Pinamar lo que más afecta es desde base, desde el nacimiento de un niño hasta hoy en día. También nos pasa encontrarnos con TGD, espectro de autismo en edad escolar, que eso fue el año pasado algo que nos llamó muchísimo la atención, porque estamos hablando de muchos niños con esta patología, con este diagnóstico. Pero nosotros hoy en adquirida estamos entre un 40 y un 50%.